Es el momento de empezar a construir la nueva imagen de San Gil. Comprometidos, Ariel Fernando Rojas unido con el pueblo luchará por un San Gil muy diferente. Es la gerencia de la gente, escucha mi pueblo lo que tiene en mente. La gerencia de la gente, una gerencia institucional, buscando siempre el bienestar de la comunidad. Una gerencia económica, combatir la pobreza, aumentar el empleo, la industria y la innovación. Gerencia ambiental, conservar la vida, el equilibrio natural, para hacer de San Gil un lugar ideal. No nos podemos olvidar de la cultura, vivienda, deporte, educación, salud. Todos unidos construiremos un mejor hogar con una gerencia social, la gerencia de la gente. Ariel Fernando Rojas Rodríguez, alcalde, San Gil, una gerencia social. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal, San Gil, una gerencia social. Bienvenidos sean todos. Los invitamos para que en los próximos 30 minutos conozcan todas las actividades, programas y avances adelantados por la Administración Municipal en cabeza del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez. Diferentes sectores de la población y desde la Administración Municipal se realizó una protesta pacífica este martes en contra de la ampliación de la cárcel de San Gil. Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social. Este martes, las fuerzas vivas de San Gil, entre ellas la Iglesia, comerciantes, Fenalco, Asojuntas, presidentes de juntas de acción comunal, transportadores, el alcalde de San Gil, estudiantes, padres de familia, representantes de fundaciones, agremiaciones y demás sectores de la sociedad sentaron su voz de protesta y rechazo por el proyecto que pretende ampliar la cárcel en San Gil para ingresar 700 internos más. En primer lugar, el alcalde de los sanjileños demostró el rechazo a este proyecto que no ha sido socializado y trae consecuencias negativas para la seguridad, orden y convivencia en la capital turística de Santander. Agradecerle a la comunidad que se hizo presente, a las fuerzas vivas desde la misma iglesia, al diputado Jesús Villar, a representantes del gobierno departamental, como también a los comerciantes, líderes sociales, sindicalistas, a empresas de transporte, a la comunidad en general, que se ha hecho presente precisamente para rechazar de plano un proyecto que viene adelantándose desde el gobierno nacional, desde el INPEC, donde pretenden ampliar nuestra cárcel de San Gil, una cárcel que se encuentra ubicada en un sector urbano, en un sector residencial, que le va a hacer mucho daño al desarrollo y sobre todo al turismo, que es lo que nos ha caracterizado y que ha sido la pujanza y es lo que han liderado todos y cada uno de los sanjileños durante tantos años. Hoy le estamos diciendo precisamente a todos los sanjileños que el alcalde municipal rechaza esta ampliación, que ya iniciamos acciones legales, una acción popular que interpuse, una acción de nulidad simple ante el Consejo de Estado y varias tutelas que de hecho me acaban de confirmar las empresas de transporte instauraron una nueva tutela, porque aquí se trata de unirnos en torno a un propósito y ese propósito es nuestros derechos fundamentales, nuestra libertad y nuestra honra. Así que esta cárcel no vamos a permitir que se amplíe, no vamos a entregar disponibilidad de servicios públicos desde la empresa Acuasana, además porque no existen, y creemos que es una irresponsabilidad desde el mismo INPEC, de la USPEC, adelantar un proceso licitatorio cuando realmente no se hacen estudios y lo mínimo que es tener en cuenta a la comunidad ni siquiera socializar este proyecto. Sobre todo por lo que tiene que ver con los diámetros de las tuberías, no tendría la capacidad suficiente y eso generaría unos problemas a los barrios que están en la parte baja de donde quedaría la cárcel. Esto quiere decir que pues no es lógico ni es técnico en este momento dar una disponibilidad cuando tenemos en cuenta que también existe un proceso en el juzgado administrativo en los cuales se procede a no conseguir contaminando el río, y si miramos el margen de aguas que se vertirían en el momento en que se diera esta disponibilidad, pues no estaríamos acatando lo que nos pide el juzgado, que es a futuro generar menos descontaminación al río Fonsi. El gobernador de Santander, Didier Tavera, también sentó su posición frente al tema, viendo la necesidad de sacar la cárcel de San Gil del lugar en donde está actualmente. Yo soy uno de los mayores promotores de que las cárceles deben estar por fuera de las áreas
urbanas. San Gil tiene una condición especial, y es que San Gil tiene hoy una condición turística donde estamos haciendo una inversión con el gobierno nacional superior a los 22 mil millones solamente en el aeropuerto, que esto va a facilitar y va a potencializar mucho más el turismo. Así es que nosotros creemos que hoy donde está instalada la cárcel, no solamente la de San Gil, sino la cárcel modelo de Bucaramanga, ya han cumplido su vida, y estos terrenos deben ser utilizados para el amoblamiento y el equipamiento urbano, y que estas cárceles, por el contrario, en vez de mejorarse en donde están, deben ser retiradas y deben cumplirse en otros terrenos. Otro sector afectado por este proyecto de ampliación de la cárcel en San Gil es el educativo, con más de 1,000 estudiantes del Colegio San Carlos que se ven en riesgo al estar ubicados al lado del actual establecimiento penitenciario. El sitio donde van a construir la cárcel parece ser, eso es lo que estamos en el día de hoy, nos van a confirmar, porque lo que hemos averiguado es que no es compatible, porque no es de tipo institucional, sino sería de tipo residencial. Y en ese sentido no sería viable la construcción de una cárcel ahí. Y sobre todo, hay que mirar que esa cárcel se construyó en el año 58, cuando esto era totalmente rural, y en ese sentido ahorita ya la situación es diferente. El nuevo esquema de ordenamiento territorial, que empieza a hacer tránsito creo que en el mes de noviembre en el Consejo Municipal, pide hacer la reubicación de la cárcel. Y se instauraron las acciones populares por parte de la alcaldía, tutelas, están todas las acciones jurídicas y todas las acciones técnicas para decirle al INPEC que esta obra en ninguna manera debe llevarse a cabo y que están a tiempo de enmendar errores que en el futuro pueden ocasionar demandas para el Estado y pérdidas del dinero de todos los colombianos. Algunos sectores de la sociedad sangileña ya han instaurado demandas, acciones populares y tutelas buscando el amparo de derechos fundamentales como la seguridad, la sana convivencia, la salubridad, entre otros. La posición de la Asamblea del Departamento de Santander fue clara desde el día viernes. Hice una proposición como sangileño oponiéndonos y diciendo un no a la ampliación, a la construcción de 700 nuevos cupos para la cárcel de San Gil. Yo sí quisiera hacerle saber al gobierno nacional que el pueblo de San Gil está totalmente en contra y le ha dicho no a la ampliación de la cárcel de San Gil. Manifestar un no rotundo al proyecto de construcción de esas nuevas 700 celdas, las cuales el USPED quiere generar un aspecto negativo para el municipio de San Gil. Como un preámbulo, la iglesia y nosotros, quienes la representamos en su jerarquía, estamos siempre de acuerdo con proyectos que beneficien a la comunidad, al bien común, no proyectos particulares que beneficien a unos pocos. Pues estamos aquí presentes porque parece ser que ampliar la cárcel de San Gil, que está aquí al pie de la vía, que está al pie del Colegio San Carlos, que está al pie de una zona urbana muy poblada, pues pienso yo que eso es lo que, de mi parte, yo dijéramos, por eso me uno a esta negativa de ese proyecto, porque no es el sitio de construir una cárcel o ampliarla, porque se presta para hacinación de las cárceles, que es un problema gravísimo en Colombia. El pueblo sangileño alzó su voz de protesta de forma pacífica este martes, con el fin de evitar a toda costa la ampliación de esta cárcel y pedir al gobierno nacional cancelar la licitación que está en marcha, ya que esos recursos, 68 mil millones de pesos, son necesarios en proyectos educativos, salud, vivienda, deportes, entre otros. Otra obra de mitigación de riesgo adelanta la Administración Municipal de San Gil. En esta ocasión, el sector de ingreso al Paseo del Mango es intervenido para construir un muro, terraplén y demás obras que eviten la caída de rocas en este punto de la vía nacional. Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social. La Administración Municipal de San Gil continúa con las obras de mitigación del riesgo en diferentes puntos de San Gil. Avanzan los trabajos en el ramal de ingreso al barrio Paseo del Mango. Allí se había presentado un derrumbe debido a la inestabilidad del terreno y las aguas lluvias. Fue así como el gobierno local atendió con recursos propios esta emergencia. En Paseo del Mango ya iniciamos el proceso de estabilización del talud. Allí vamos a hacer, primero que todo, con maquinaria, un terraceo para controlar el talud que está suelto. Hacemos podas, talas de los árboles que están en este sector
y luego entraríamos a hacer la estabilización como tal, haciendo un pedraplén sobre la base del talud, y hacia la parte alta estabilización con concretos lanzados. Pues allí es desestabilización del talud por saturación de aguas lluvias o de escorrentía. En este momento, pues también dentro del proyecto incluye la conducción a través de zanjas de coronación el agua de escorrentía para evitar que nuevamente ingresen al talud y puedan desestabilizarlo a futuro. De esta forma, la administración municipal realiza la estabilización del talud, el terraceo para controlar el derrumbe, y luego se construirá un terraplén y estabilización con concreto, al igual que la canalización de las aguas de escorrentías para evitar que ingresen a la ladera. La maquinaria hizo el retiro de las piedras que estaban pues sueltas y que generaban riesgo de que cayeran sobre la vía, se retiraron controladamente. Y en este momento pues ya lo que se está haciendo es haciendo el terraceo y estabilización del talud para luego iniciar con el trabajo desde la base del talud. Inicialmente, siempre cuando se presentan este tipo de estabilizaciones, lo primero que se hace es hacer trabajos hacia la parte alta de los taluds para que cuando estemos interviniendo la parte baja ya no hayan riesgo de colapsos. Positivo balance deja la Feria de la Salud en San Gil, evento que ofreció a cientos de ciudadanos información para prevenir enfermedades e incentivar estilos de vida saludables. Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social. Masiva fue la participación de los sanjileños durante la Feria de la Salud, un evento organizado por la Administración Municipal de San Gil en cabeza del alcalde Ariel Fernando Rojas a través de la Secretaría de Agricultura para llegar a la comunidad con información trascendental acerca de la oferta en salud de las 10 dimensiones con las cuales se busca promover hábitos que prevengan diferentes enfermedades. Lo que queremos es que la comunidad sepa a qué tiene derecho en materia de salud y cuáles son los deberes como usuario de la salud. En muchas ocasiones, ante una emergencia, no sabemos a quién llamar, a quién acudir, y a veces tenemos la protección de nuestra salud y desconocer qué hacer en caso de, a veces eso puede generar un riesgo. Estamos manejando las 10 dimensiones de salud pública y dentro de los servicios que tenemos aseguramiento, se está haciendo vacunación infantil, vacunación canina, vacunación felina, estamos haciendo toma de tensión, tamizaje visual, glucometrías, se está manejando todo lo de aseguramiento con el SISBEN, estamos atendiendo población vulnerable, manejo de riesgos y desastres, atención de riesgos y desastres, huertas saludables y pues con todo el apoyo de las diferentes entidades que en el municipio nos prestan este tipo de servicios. Este evento, convocado por la Gobernación de Santander, contó con el apoyo de universidades, colegios, EPS, grupos de rescate, policía, bomberos, Cruz Roja, la clínica, el hospital, entre otras instituciones. Quiere promover la importancia de la salud mental, además articulándolo con temas importantes como las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva y la solución de conflictos en todo ámbito, personal, familiar y laboral. Con el propósito de que la comunidad conozca cuáles son las atenciones que presta el programa dentro de la provincia de Guanentá, en especial el municipio de San Gil. Estamos trayendo todo lo que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por vectores, como es el dengue, el zika, el chikungunya, el chagas especialmente, que son enfermedades que se dan dentro de la zona. Traemos un stand con alguna publicidad, material educativo. Estos espacios brindan la oportunidad de acceder a diferentes servicios médicos. Muchas personas lograron hacerse chequeos con los que tuvieron un diagnóstico general de su salud de manera rápida. Tenemos gran afluencia de público. Desde que inició la feria hemos tenido gente que nos está visitando, hemos visto carpas con colas esperando las tomas de tensión, las tomas de glucometrías, todo ese tipo de cosas. Entonces realmente considero que es un éxito.
Los angileños agradecen este tipo de eventos que le apuntan al mejoramiento de la calidad de vida, previniendo enfermedades, educando en hábitos de alimentación saludable y todos los servicios que garantizan el bienestar de la comunidad. Bueno, son programas para incentivar a la juventud y llevarlas a la situación de la recreación, la salud. Muy importante los actos que hace el doctor Ariel, bastante importante. Hay que felicitarlos y al grupo de trabajo de la administración municipal. Muy bien, porque sabe uno, o sea, cómo tiene su vista, cómo tiene su tensión, cómo tiene su sangre. Es muy bonito, me parece importante estos eventos porque la gente participa, se congrega, al menos charlamos, ahí estamos hablando con la señora y se ríe uno, se distrae. Son servicios que los necesitamos y muchas veces los seguros no los atienden así bien. Entonces se nos da la oportunidad de acercarnos aquí y recibir estos servicios. Las familias del sector rural de San Gil siguen recibiendo beneficios en los proyectos productivos. La Secretaría de Agricultura entregó 1000 árboles cítricos para apoyar 20 familias de diferentes veredas del municipio. Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social. Gracias a nuestros agricultores sangileños por hacer parte de los proyectos productivos de la Administración Municipal. El pasado miércoles, la Secretaría de Agricultura entregó 1000 cítricos a 20 familias de las diferentes veredas de San Gil, con su respectivo abono y capacitación en el manejo del cultivo. Este proyecto, liderado por la Secretaría de Agricultura, aporta al fortalecimiento hortofrutícola en el municipio. En la mañana de hoy estamos haciendo una entrega muy importante que obedece a un proyecto de nuestro plan de desarrollo para el fortalecimiento del sector hortofrutícola del municipio de San Gil. En esta ocasión estamos haciendo la entrega de aproximadamente media tonelada de fertilizantes y de 50 cítricos, mandarina, limón y naranja a 20 usuarios de las veredas de nuestro municipio. Esto obedece, como lo dije, a una meta de nuestro plan de desarrollo para fortalecer el sector frutícola de nuestro municipio de San Gil. Es un proyecto integral que, aparte de la entrega de los fertilizantes, aparte de la entrega del material vegetal, también tiene el componente de asistencia técnica agropecuaria. Y una cosa muy importante que quisimos incluir como actividad de este proyecto es el respectivo análisis de suelos. Muchas veces nuestros campesinos vienen haciéndolo por tradición, la siembra de cítricos, de una manera empírica, pero en esta ocasión los análisis foliares, los análisis de suelos nos van a servir para determinar la vocación del suelo y saber qué clase y qué especie vegetal debemos sembrar. Agropecuarios que manejan el cultivo de cítricos en diferentes veredas de San Gil. De esta forma, el gobierno local apoya la productividad de estas familias. De verdad que es algo muy interesante ver cómo la administración municipal está enfocando sus ojos a la vista, al campo. El secretario de Agricultura, esto nos fortalece a nosotros porque eso es lo que la gente del campo necesita, fortalecimiento, apoyo, puesto que la vida en el campo es difícil y con estos apoyos nos ayudan de una gran manera. Pues esto es unos proyectos muchísimo buenos, gracias a la Administración Municipal por el apoyo, al Consejo Municipal, especialmente a la Secretaría de Agricultura, que está encabezada en el campo y nos está colaborando muchísimo, ya que somos beneficiarios, 20 beneficiarios de este proyecto, en los cuales se escogieron las personas que más colaboran en las jornadas a la carretera, los que más colaboran en cualquier actividad, entonces uno los tiene en cuenta para meterlo en estos proyectos para que sean beneficiarios. Pues esto es un mejoramiento de vida porque de todas maneras los cítricos, esa es la zona específica para cítricos. Y ahora que nos dieron los análisis de tierra va a ser mucho mejor productivos porque así sabemos qué abono es el que realmente necesitan los árboles. De otro lado, la Administración Municipal de San Gil participó en la firma entre la Gobernación de Santander y la CAS para sembrar 300.000 árboles de especies nativas en los municipios de Curití, Jordán, Charalá, Onzaga, La Belleza, Puerto Wilches,
Suaita y Vélez. Este proyecto beneficia a San Gil, ya que la estrella hídrica de Curití, de donde tomamos el agua los sanjileños, estará en este proceso de reforestación. Poder decir que contamos hoy con más de 300.000 árboles que van a ser reforestados, con una condición especial, y es que son especies nativas. Aquí lo que vamos a sembrar son especies de la región, son especies que la misma naturaleza había proveído y que nosotros no podemos venir a irradiar o a sembrar especies como lo que venía ocurriendo, sembrando pino en zonas áridas donde el pino lo que hace es, por el contrario, terminar de absorber el agua y no producirla. Y lo que estamos haciendo es, en estas cuencas, en estos ecosistemas, donde nacen nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestros complejos cenagosos y demás, estamos reforestando con estas mismas especies. Aquí son más de 3.000 millones de pesos que invierte el gobierno departamental en los municipios de Suaita, los municipios de Curití, con algo importante en Curití, y es que estamos sembrando donde nace Pescaderito. Usted sabe la importancia del turismo, pero de la vida que tiene Pescaderito, San Gil. Aquí tener a Unzaga, tenemos a Suaita, La Belleza, Charalá, Vélez, que estamos trabajando Jordán, Puerto Wilches, donde vamos a trabajar con ellos, que hace parte también de un programa que estamos estructurando con la UNIPAS, se llama Huella Ecológica. Son más de 3.000 millones de pesos con la UNIPAS, donde estamos recuperando los senderos de los complejos cenagosos, que hace parte de los programas que estamos adelantando con la Corporación de la Defensa de la Meseta en los 13 municipios de la jurisdicción. Y este es un programa que necesitamos la ayuda de los medios de comunicación para que en todo Santander se pueda seguir reforestando, y que es una campaña que se puede hacer también a nivel de familias. Cientos de ciudadanos participaron en la Caminata Nocturna de Amor y Amistad realizada por el INDER San Gil. El evento contó con hidratación, rifas, regalos y demás actividades para la integración familiar. Así avanza el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social. Este año el amor y la amistad se celebró haciendo deporte, con la caminata que se llevó a cabo en la vía al aeropuerto Los Pozos de San Gil el pasado jueves. Son más de 180 personas que nos están acompañando el día de hoy y están llegando más gente. Agradecerle a toda la comunidad sanjileña por este acompañamiento a la primera caminata que hace el Instituto Municipal de Deportes. Esta es la primera caminata que se realiza en el municipio para celebrar el amor y la amistad, fecha que integra a familias y grupos de amigos, esta vez en torno a la actividad física como una alternativa saludable. Son actividades muy buenas, que la recomendación es que la hagan todos los meses, diferentes actividades, ciclismo, que patinaje, que caminatas como estas. A esta hora es cuando uno tiene más tiempo para poder realizarlas, entonces es muy bueno que las hagan, y ojalá pues sea, digamos, una vez al mes por lo menos una caminata. Otro día al mes de ciclismo, así, pero muy bueno, y gracias al INDER y a la administración municipal que se le ocurren este tipo de ideas, y como niños, hasta adultos, participan de estas actividades. Esto se debería hacer constantemente. Nos sentimos bien, aquí vamos con los amigos al azar y esperamos llegar lo más pronto posible, porque como se ve, mucha gente. No, a mí me gusta, y ojalá que todo el mundo participemos. Los invito a todo el mundo que vayan a los aeróbicos que nos está patrocinando INDER. Bueno, invito a toda la comunidad sanjileña y a las vecinas a tener hábitos y estilos de vida saludable, porque si queremos tener una buena vejez, tenemos que desarrollar actividad física, y es algo muy bonito, un bonito legado que se le deja a toda la humanidad, que es aprender a practicar un deporte, una actividad, con ánimo de quemar bien las energías, de mejorar nuestro físico y de estar mejor, sentirnos más agradables y más felices, porque el deporte y la actividad física promueve estos buenos estados de ánimo en todas las personas. Este evento organizado por el INDER San Gil entregó a los participantes hidratación, refrigerio y premios. Así, la administración municipal demuestra su compromiso con fomentar en el municipio estilos de vida saludables. En San Gil se creó la Corporación para la Promoción y el Desarrollo del Sur de Santander, como una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y del Instituto de Cultura y Turismo. Veamos de qué se trata.
Así avanza el plan de desarrollo San Gil, una gerencia social. Este miércoles en San Gil se firmó el acta de constitución de Corpro de Sur, Corporación para la Promoción y el Desarrollo del Sur de Santander, conformada por empresarios del sector turístico de las provincias de Vélez, Comunera y de Guanentá. Este proceso llevaba más de un año y fue estructurado en el Plan de Desarrollo de San Gil y hace parte de las metas del Instituto de Cultura y Turismo, con el fin de apoyar el gremio en temas de calidad, promoción, desarrollo turístico, medio ambiente, gestión de proyectos, entre otros puntos estratégicos. Como una manera de apoyar al sector turístico de estas tres regiones del sur de Santander. Bueno, el sector turístico está creciendo, requiere un gran apoyo de parte del gobierno, de parte de las entidades ya creadas y un espacio también para agruparse, para buscar nuevos horizontes para el turismo, fortalecerse también, trabajar todos los temas importantes que se requieren para seguir creciendo, como es el tema de calidad, de promoción, de posicionamiento. Y pues es a través de una corporación donde se puede dar esos espacios para que los diferentes entes se articulen y puedan trabajar buscando ese objetivo de desarrollo turístico de estas tres provincias del sur de Santander. Desde la Administración Municipal de San Gil, en la cabeza del doctor Ariel Fernando Rojas, estamos pues con esa gran intención. Esta nueva asociación cuenta con la vinculación de empresarios, sector turístico, agremiaciones y demás representantes de las tres provincias del sur de Santander. La importancia del medio ambiente en el desarrollo de las regiones hace que estos procesos deban ser sostenibles, sustentables e integrar los pilares fundamentales como es el medio ambiente, la parte social y la parte económica a estos procesos. Bueno, FENALCO apoya esta iniciativa de una corporación que apalanque el desarrollo del turismo en el sur de Santander. Definitivamente tenemos que empezar ya a pensar como una región que tiene que permanecer unida y al turismo obviamente le demos muchos frutos y todo lo que se haga en el propósito de que el turismo se desarrolle y que podamos tener políticas y sobre todo perspectivas iguales, pues va a mejorar a que nuestro sur de Santander sea un destino turístico que permita hacer un corredor turístico para que los turistas se queden más días, no sea un solo día en San Gil, sino que ya cuenten con 2-3 días para desarrollar sus vacaciones. Entre otros, el Festival de Cine Verde, Festiverde, llegó a San Gil con el documental El viaje de Unai. Gracias a los sanjileños que participaron de esta actividad, que contó con el apoyo del Instituto de Cultura y Turismo. Los internos de la cárcel de San Gil celebraron la fiesta de la Virgen de las Mercedes. La administración municipal se vinculó a esta importante celebración. Así avanza el plan de desarrollo San Gil, una gerencia social. Atendiendo la petición del director del Centro Penitenciario de San Gil, la Administración Municipal, a través de la gestora social Diana Milena Jaimes Morales, hizo entrega de 250 pares de chancletas que fueron entregadas a los internos del establecimiento el pasado 24 de septiembre durante la celebración de la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Vimos la necesidad y de verdad las condiciones en las cuales los reclusos ellos viven. Entonces, sí, de verdad que es necesario que toda la comunidad se acerque y se sientan de verdad, sienten como ese dolor ajeno de poder compartir, de dar de no de lo que nos sobra a nosotros, sino de verdad de dar de corazón algún obsequio, toallas, sobre todo también las toallas, todo ese tipo de elementos de aseo. La Administración Municipal, con el alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez, continúa apoyando a esta población con actividades deportivas, sociales, de salud, trabajo psicosocial, entre otras estrategias que les dignifican y aportan en su proceso de resocialización. Dale un saludo especial al señor alcalde Ariel Fernando Rojas,
el día que estuvimos hablando de las necesidades de los internos, le hice saber que hay cosas muy importantes y valiosas para ellos y que las aprovechan mucho. El caso, hablamos de un portacomidas, hablamos de estas chanclas, que es muy importante para el interno. El interno por lo general está en sus labores diarias y estas chanclas les permiten también más comodidad, les permiten estar más relajados. Esto es un elemento muy práctico que les va a servir. Le hablamos al señor alcalde, él gentilmente hoy nos hace entrega de las chanclas para los internos, para todos. Aquí se les va a entregar a cada uno. Junto a esta donación por parte de la alcaldía, los internos recibieron otros elementos de uso personal. La administración municipal invita a los sanjileños a que donen, no solo en el mes de septiembre, sino en cualquier época del año. Hemos llegado al final del programa institucional de la Administración Municipal San Gil, una gerencia social. Gracias por estar con nosotros, conociendo la gestión adelantada por el alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez y su equipo de gobierno. Nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche por los 3 canales de televisión en San Gil. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden acceder a toda la información del gobierno local a través de la línea de atención al ciudadano 724-2179, nuestra página web www.sangil.gob.co o al correo electrónico contactenos@sangil.gob.co. Nos vemos el próximo martes con más información institucional. Una feliz semana para todos y gracias por estar con nosotros. Es el momento de empezar a construir la nueva imagen de San Gil. Comprometidos, Ariel Fernando Rojas unido con el pueblo luchará por un San Gil muy diferente. Es la gerencia de la gente. Escucha mi pueblo lo que tiene en mente. La gerencia de la gente. Una gerencia institucional, buscando siempre el bienestar de la comunidad. Una gerencia económica, combatir la pobreza, aumentar el empleo, la industria y la innovación. Gerencia ambiental, conservar la vida, el equilibrio natural, para hacer de San Gil un lugar ideal. No nos podemos olvidar de la cultura, vivienda, deporte, educación, salud. Todos unidos construiremos un mejor hogar con una gerencia social. La gerencia de la gente. Ariel Fernando Rojas Rodríguez, alcalde, San Gil, una gerencia social.